que es Caminando por la Cultura. A mí ya me conocen, yo soy Ricardo Martínez y de verdad hoy estoy muy contento porque me encuentro en un lugar que a ustedes les va a gustar mucho. Ya recibimos algunos correos, que por cierto, los que no sepan, nuestro correo electrónico es de thegesttv@gmail.com o nuestro Facebook, que por favor entren y denos un like. Ahí estamos como The Gest Educativa. Ya saben, nos encontramos, así como lo ven aquí en el fondo, en el acuario Imbursa. Vamos a conocer muchas de las especies que ustedes solamente han visto en televisión o solamente han visto en algunas caricaturas. Y para ello tenemos a nuestra anfitriona, ella es Itzel León. Itzel, gracias por la invitación, gracias por abrirnos las puertas de este espacio tan importante aquí en la Ciudad de México. Muchísimas gracias a ustedes. Qué bueno que estén por aquí, por el Acuario Imbursa. Vamos a conocer muchas especies, vamos a platicarles un poquito más de lo que hacemos como conservadores del mundo marino y los esperamos a que todos, el público que nos ve, venga. Muy bien, Itzel. Oye, ¿qué es lo que nuestros alumnos de secundarias técnicas principalmente van a encontrar aquí? ¿Qué es lo que les va a sorprender más en este espacio? Claro, el acuario es un lugar subterráneo, tiene 4 pisos, no es solo lo que ven por afuera, está inspirado en una raya marina y bueno, aquí van a encontrar desde el fondo de los océanos a tiburones, rayas, después van a ir viendo medusas, los arrecifes de coral y van a llegar hasta la Antártida con los pingüinos. Fíjate que es importante lo que comentaste ahorita, de que no por lo que se vea afuera se vayan a llevar una impresión que no es. Claro. Como por ejemplo nosotros lo habíamos visto por fuera infinidad de veces y la verdad es que se ve muy pequeño. Yo decía, bueno, ¿cómo es posible que tengan tantas especies si realmente es algo muy, 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 muy chiquito? Y la verdad es que estamos muy emocionados porque vamos a conocer, como ya lo platicamos, especies que solamente se ven en televisión, que se ven en caricaturas. Pero, ¿qué es lo más atractivo de este espacio? Por favor, platícanos. Claro, sobre todo vamos a ver a los tiburones en vivo y a todo color. Vamos a atravesar un túnel donde los tiburones van a estar arriba de nosotros. Vamos a conocer a las medusas, que de igual forma, como lo decías, salen en muchas caricaturas, pero aquí las vamos a ver en vivo. Y los pingüinos, que es una de nuestras especies protectoras, y pues se van a deslumbrar porque pingüinos en la ciudad casi no hay. Muy bien. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es pasar a conocer este acuario Imbursa, pero antes de ello, por favor, platícanos si tienes algún descuento especial o si podemos hacer alguna invitación especial para nuestros alumnos de secundarias técnicas. Claro, sobre todo para ustedes que son escuelas, tenemos unos precios especiales y reservaciones con grupos de mínimo 20 personas. De esta manera pueden organizarse con sus profesores, con sus directivos, para que nos contacten. Les doy un correo electrónico. Sí, por supuesto. contacto@acuariumbursa.com.mx y el teléfono es el 5395-4586. Ahí los van a poder atender para que agenden sus visitas y pues para que vengan a conocer el maravilloso mundo marino. ¿Redes sociales? Tenemos redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Estamos como Acuario Imbursa y sobre todo los invitamos a que vengan. Estamos muy cerca del Metro Polanco y Metro San Joaquín, a 15 minutos. Llegando a estas 2 estaciones de metro, van a poder encontrar transporte público que los traiga hasta aquí. Muy bien, entonces tus redes sociales, el correo electrónico y por supuesto el número de teléfono van a aparecer en la parte de abajo de la pantalla. Y entonces, ¿qué te parece si ahora sí entramos a conocer el acuario? Claro, vamos a conocerlo. Adelante, vámonos.